Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/schedule dan. Are you ready to unleash the plant-powered athlete inside of you? Perhaps you have been thinking of running a marathon, lifting weights, or taking up a new sport? Join the motivated members of Vegan Power Athlete from Costa Rica to discover the inspiration you need to get started. Please continue watching to find out more. Today's program will be presented in Spanish and English with subtitles in Arabic, Aulasis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. Impresionantes espectadores, soy David. Los ciudadanos bondadosos de Costa Rica los invitan a disfrutar del rico patrimonio cultural del país de paz centroamericano, bendecido con selva tropical. Bienvenidos a Atletas Imparables Alimentados con Vegetales, parte 2 de 2. Con cada vez más popularidad de la conciencia vegana, personas de todo el mundo se reúnen en grupos locales para brindar apoyo, educación y activismo social para promover el conocimiento y los beneficios de un estilo de vida basado en plantas, tanto para atletas como para el público en general. En la parte 1 conocimos a algunos atletas de la organización costarricense Vegan Power Athlete, que compartieron con alegría sus ideas sobre rendimiento y entrenamiento, las cuales benefician tanto a los humanos como a los animales. El entrenamiento atlético y el rendimiento requieren una gran cantidad de energía para alimentar el cuerpo y a muchas personas les gusta saber qué comer con una dieta basada en plantas. Sebastián Creasiva, miembro del grupo, comparte su enfoque con nosotros. Mi alimentación consiste principalmente en frutas. Trato de iniciar con bastantes frutas, principalmente un batido con linaza, una buena fuente de grasas, ¿verdad? Acompañado de, puede ser, bananas, moras, fresas, arándanos. En el día sigo con, definitivamente tiene que ir una gran ensalada, frijoles también, un poco de granos, puedo incluir avena en alguna hora del día, arroz integral definitivamente. Mi primera recomendación es agregar más productos de origen vegetal sin refinar, empezando por frutas y vegetales definitivamente, que es lo que nuestra sociedad está tan deficiente en. Todas las principales instituciones de salud recomiendan agreguemos más frutas, agreguemos más vegetales, y cuando veo lo que consumen mis clientes, hay muy poco consumo de estos alimentos ricos en nutrientes, ricos en fibra que tanto nos hace falta, ¿verdad? El grupo Vegan Power Athlete representa algo más que ganar carreras y medallas. También promueve la realización del poder de ser una voz por el bienestar de nuestros amigos animales, de los humanos y de nuestro planeta. Y de una vez, aunque pensemos primero en nosotros, de una vez vas ayudando a los animales a no ser explotados y a la injusticia que se está dando hoy en día, que por dicha se está evidenciando. Con una base ética tan clara que subyace la organización, los miembros de Vegan Power Athlete también participan en acontecimientos deportivos y activismo para aumentar la conciencia pública sobre su misión vegana. Algunos de ellos compartieron sus experiencias personales sobre uno de estos eventos, un maratón patrocinado por una gran empresa láctea. Yo me llamo Leonardo Hernández y practico fisiculturismo. Yo me llamo Carolina Monge y hago mountain bike. Mi nombre es Belsen y soy ex bailarina profesional y actualmente hago de todo con tal de suplantar las horas de entrenamiento que tenía antes. Estamos aquí en la carrera de la leche de las dos pinos para compartir un poco de nuestros ejemplos a las demás personas como atletas que somos y también compartiendo un poquito de información acerca de lo que hay detrás de la industria láctea.
Estamos acá en la carrera de la leche. La idea un poco es difundir el mensaje de que no necesitamos tener en nuestro cuerpo un cementerio de animales para poder tener un rendimiento óptimo a nivel deportivo. Somos incluso más saludables que muchas otras personas que consumen productos animales. Nuestro rendimiento ha sido súper bueno durante esta carrera, entonces queremos motivar a los demás deportistas que opten una alimentación a base de plantas al veganismo, así aportando con el planeta, a los animales que nos necesitan. Verás un cambio completamente en tu cuerpo, en tu rendimiento. El tiempo de recuperación se hará mucho más rápido y realmente lo tienes que experimentar. Ojalá que hagas este cambio, si no sea por los animales, que sea por salud, pero principalmente por ellos. Go Vegan. Estos pensamientos inspiradores, frescos en nuestra mente, tomemos algunas respiraciones profundas y hagamos estiramientos corporales beneficiosos mientras escuchamos algunos mensajes que nos abren la mente y que nos ayudan a expandir nuestra compasión para que llegue a todos los seres. Sigan con nosotros en Supreme Mass Television. Espectadores creativos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Es alentador saber que los atletas con una alimentación vegetal se acercan a la gente de manera positiva y constructiva para compartir el importante mensaje de los derechos de los animales y de la compasión. La señora Belsen Mata continúa compartiendo los ideales del grupo con nosotros. A partir de nuestras actividades, hablando con diferentes personas, sí notamos un tipo de interés, ¿verdad?, de saber un poco más, ya que no necesitan como que nosotros empecemos a decirle tanto a ellos, sino que ellos, mediante vernos, ellos dicen, en serio, ustedes no comen nada de animal o nada proveniente de animal. Entonces ya con eso nos da como una puerta a empezar a hablar en qué consiste todo, ¿verdad? Y eso nos facilita aún más explicarles en qué consiste una alimentación a base de plantas. Todos estamos de acuerdo en que la conducta más ética es también la más saludable y un prerequisito necesario para un mundo pacífico y justo. Escuchemos los mensajes de estos atletas. Un mundo lleno de injusticias en el que yo creo que hay que hacer un cambio, que no podemos permitir que estas cosas sigan sucediendo y realmente viene tan arraigado de estereotipos. No creo que tengamos que explotar o tener un animal que tuvo su familia, que tuvo un hijo, tuvo un padre, una madre, que quiso. No me parece justo que nos veamos como fuertes por quitarle este derecho a otro ser sintiente. Para mí el cambio va de las decisiones más simples. Algo tan simple como ir al supermercado y reconocer que podemos escoger entre salvarle la vida a alguien o entre hacerle la vida miserable a otro ser completamente inocente. Podemos decidir con acciones tan simples. Podemos escoger entre la compasión y la violencia. Para mí ser hombre no es tener que consumir productos de origen animal. Para mí ser un deportista no es tener que estar consumiendo productos que están destruyendo nuestro planeta, que le están quitando la vida a alguien inocente. Para mí no es necesario como atleta destacar el consumo de productos de origen animal si se ha determinado científicamente que podemos vivir perfectamente y saludablemente sin estos. ¿Para qué quitarle la vida a alguien que tiene una familia? ¿Para qué quitarle la vida a alguien que amó, que vivió, que respiró como nosotros, que solo quiere vivir, cuando ya sabemos que no necesitamos productos de origen animal? La información ya está ahí para nosotros. Nosotros podemos decidir ignorarla o aceptar el hecho y aceptar un nuevo mundo, aceptar un cambio, aceptar lo que los animales merecen, darle a otros seres sintientes como nosotros los derechos que nosotros pedimos: libertad, amor, felicidad. El simple hecho de estar ahí libres y que nadie nos quite nuestra libertad, de no estar enjaulados, de no estar destinados a que nos asesinen, de no estar destinados a ir a un matadero, de la misma manera que yo no quisiera que esto le pasara a mi familia. Bueno, mi mensaje sería que despertemos y elevemos nuestra conciencia, que seamos seres realmente razonables
e inteligentes, que sepamos tomar las mejores decisiones. Mi mensaje para los atletas que no son veganos, que tal vez tienen esa curiosidad o tal vez les llama la atención lo que es la alimentación vegana o basada en plantas, yo les digo, pruébenla, infórmense, háganlo bien y van a ver cómo todo les mejora. No hay nada que no podamos adquirir de una dieta basada en plantas. Todo se puede conseguir, todo se puede sustituir, todo queda genial. Se lo recomiendo en serio, no tengan miedo, láncense y me cuentan cómo les va. Be veg, go green to save the planet. Queridos espectadores, las acciones amorosas que hacemos por los demás realmente se extienden y tocan los corazones de los demás, creando el cielo en la tierra. Agradecemos sinceramente a los miembros de Vegan Power Athlete por compartir su conocimiento impulsado por plantas y por dejarnos sus mensajes esperanzadores y alentadores. El 13 de octubre de 2019, la Maestra Suprema Chinhai compartió su amorosa gratitud por las personas y los grupos que promueven el veganismo. I want to thank all the vegans out there, all the persons, all the groups, all the organizations, all the governments, anyone who ever promote compassionate vegan way of life to save our world for us and for the next generation. Even just in your heart, you wish the world to become vegan. And all the governments who approve, who make into law, or who are going to make into law, for the citizen to stay on compassionate, healthy vegan diets, I thank all of you. May you continue this noble actions to save our world and the planet for the next generations. May God bless you forevermore. Supreme Master Chinhai gratefully present Vegan Power Athlete Group the Shining World Compassion Award with all love, appreciation, and best wishes for your kind acts to share the vegan way of living. May heavens forever bless and protect you and your loved ones. Supreme Master Chinhai is deeply grateful to the beloved God for all the financial help, comfort, and support to the afflicted and needy, and or any good cause over the years, as a humble vessel for HEARS, compassion and love toward HEARS' precious children. Para saber más sobre Vegan Power Athlete, visiten facebook.com/veganpowerathlete. Espectadores conscientes de la salud, muchas gracias por ver nuestro programa de hoy titulado Atletas imparables alimentados con vegetales, parte 2 de 2. Con la entrañable gracia de Dios, que todas nuestras virtudes benevolentes se despierten con una forma de vida basada en plantas, que traiga paz y prosperidad a nuestras vidas y a las de nuestros seres queridos. Health Conscious Viewers, thank you dearly for watching our show today titled Plant Powered Athletes Unleashed, Part 2 of 2. With the endearing grace of God, may all our benevolent virtues be awakened with a plant-based way of living, bringing peace and prosperity into our lives and the lives of our loved ones. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/VEG.